Buenas noches a todos, amigos de la criminología y las ciencias forenses. Os doy la bienvenida a este directo especial que hoy realizamos. Como ya sabéis, los lunes los dedicamos normalmente en mi canal YouTube a hablar de lo que sería caso Alcácer, sobre todo de lo que sería pues la revisión, ¿no? De que con carácter forense pues realizamos en este caso, como también en otros que iremos tocando a medida que vayamos finalizando, ¿no? Este tipo de casos y este tipo de revisiones, ¿no? Bueno, como siempre, lo primero, confirmar que la imagen se ve con nitidez. Me veréis de todas maneras porque es que hay poca luz. Si me permitís un segundo, voy a ver si puedo mejorar un poco las condiciones lumínicas del lugar. Un segundo. Vamos a ver. A ver, no sé si mejor ahora. O sea, básicamente es que tenía una luz de fondo y yo creo que de alguna manera me molestaba a la hora de hablar. Bueno, como estoy en un sitio diferente a mi lugar habitual de emisión, pues posiblemente por eso también lo veis diferente, pero creo que como el tema que vamos a tratar hoy, pues tiene un cierto halo de misterio, tampoco viene mal que tengamos un poco estas condiciones lumínicas, por así decirlo, ¿vale? Bueno, dentro de lo que cabe, entiendo que me veis bien. Lo importante es que veáis bien la presentación que os voy a mostrar ahora. Sabéis que hace tiempo os prometí que cuando llegáramos a los 5.000 suscriptores en el canal, íbamos a tocar la temática de hoy, que no es otra que la figura de Ricardo Sánchez, el inspector jefe de la Policía Nacional, que se asignó en un determinado momento al caso Alcácer. No quiero ni siquiera decir a la Casa de Anglés, porque cuando se le asignó la tarea de intervenir en el caso Alcácer, todavía ni siquiera se tenía la sospecha de que Anglés o los Anglés pudieran estar detrás del caso Alcácer. Intentaremos tratar este tema, como siempre, desde el máximo rigor, desde el máximo respeto, sin elucubraciones, dando datos objetivos, ¿vale? Que hemos recabado. Es la primera vez en 30 años que se consigue información directa, y cuando digo directa me refiero directa, ¿vale? No de manera indirecta ni nada por el estilo, de este personaje que siempre ha estado en un plano de discreción dentro de lo que es el fenómeno, porque desgraciadamente o afortunadamente Alcácer ya es un fenómeno, y vamos a valorar un poco todo lo que es la información que hemos recopilado, las opiniones en relación al caso, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, si os parece, sin más dilación, ya son 132 personas conectadas. He preparado una sencilla presentación, ¿vale? Con diapositivas que resuma la información en relación a el protagonista de este directo, que es Ricardo Sánchez, ¿vale? Ya sabéis que en ningún momento dije que Ricardo Sánchez fuera a participar en el directo. Si habéis leído la descripción que he puesto en mis publicaciones, he sido bastante claro en ese sentido. Pero sí os digo que la información que tenemos aquí no es una información referida que la hayamos cogido de la prensa, a pesar de que ha habido fuentes documentales también de la época y de épocas posteriores al 93 que nos han ayudado a la información que os vamos a transmitir hoy, ¿vale? Pero aquí hay información directa que viene de la mano de la persona que ha sido el protagonista o es el protagonista de este caso. Bueno, Miquel, antes que nada, dar las gracias, por supuesto. Aquí he visto que Miquel ha hecho un super chat. Un abrazote desde Pamplona, feliz. Venga, esos likes. Bueno, muy agradecido, por supuesto, de cualquier tipo de donación. Como ya sabéis, y siempre os lo digo, cualquier tipo de contribución que hagáis al canal, bien sea Bizum, bien sea PayPal o cualquiera de los otros métodos que hay, que luego los pondré al final en un vídeo, pues serán bienvenidos, ¿vale? Vamos a ver hoy información que yo creo que lo importante es que es
información bastante detallada que hasta el momento pues, no se había comentado, ¿no? Yo creo que los que visteis el documental que se publicó o se distribuyó a través de Netflix sobre el caso Alcácer, visteis seguramente a miembros de la UCO y miembros en general de la Guardia Civil dando la opinión de cómo habían vivido la investigación en aquella época. Pero en el caso de Ricardo Sánchez siempre ha sido un personaje un poco, ya veremos por qué, en la sombra de la discreción y nunca ha habido una declaración literal o se le ha puesto el micrófono adelante o una cámara adelante, ¿no? Entonces, bueno, creo que me parece que era interesante daros estos datos que os vamos a dar hoy, un poco para que comprendamos también el punto de vista de gente que ha intervenido directamente en el caso. En muchas ocasiones siempre nos formulamos opiniones en función de lo que hemos visto, de lo que leemos, de lo que vemos en un canal de YouTube, de lo que hemos leído por ahí, incluso en algunos casos, pues gente que lee el sumario que está por internet, etcétera, ¿vale? Pero yo creo que es muy interesante cuando encontramos una persona que ha sido protagonista en algún momento del caso Alcácer o de la investigación en relación al caso Alcácer y que de alguna manera pues, nos traslada sus impresiones, ¿no? Entonces, creo que eso es positivo y que va a ser interesante, ¿vale? Entonces, bueno, no me enrollo más. Vamos directamente a los datos. Como siempre, os pido que las preguntas que queráis transmitir no las hagáis ahora durante el chat, ¿vale? Sino que las hagáis al final cuando hayan terminado la exposición de las diapositivas que tengo, ¿de acuerdo? Porque si no voy a tener que estar haciendo scroll y demás y va a ser un poco complicado. 145 personas conectadas ya. Como siempre os agradezco vuestro interés. Y sin más dilación, vamos para allá, ¿vale? Bueno, por cierto, este es el primer directo en relación a la revisión forense que hemos realizado del caso Alcácer, donde voy a estar yo solo, ¿vale? Donde no va a intervenir ninguno de los compañeros del proyecto Prometeo o de aquellos profesionales forenses que nos han ayudado en este caso, ¿no? La semana que viene sí tendremos a Ricardo Ortega, el antropólogo forense, por cierto, y luego pues seguiremos viendo o seguiremos interactuando con algunos de los compañeros del equipo del proyecto Prometeo, ¿no? Por cierto, que también creo que va a haber alguna novedad en breve en cuanto a una reciente petición de una prueba, ¿no? En el caso Alcácer, que espero que también nos confirmen que se puede practicar. Bueno, que no me enrollo. Vamos allá con la presentación. Bueno, voy a quitar la marca para que la veáis bien. Voy a maximizar mi pantalla, o sea que no voy a ver el chat, ya os lo digo, chicos. ¿Vale? Y vamos allá. Bueno, como os decía, el directo de hoy va sobre Ricardo Sánchez, ¿no? Aquí vemos una fotografía, ¿vale? Sacada de una revista específica, ¿vale? Que iba con el dominical de un periódico en el año 2001, ¿vale? Donde vemos a Ricardo Sánchez, fijaos qué curioso, ¿no? El revólver. Ya hoy en día es bastante difícil entrar a una comisaría y ver armas de fuego. O sea, las armas de fuego no están a la vista, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una época en la que todavía, pues, como es este caso, podemos ver un revólver con las cachas nacaradas, ¿no? Y esta fue, yo creo que la única intervención en 30 años, muy somera, que Ricardo Sánchez y su equipo hicieron ante un medio de comunicación, ¿vale? Es la única. Los datos que os voy a dar no solamente están extraídos de algunas de esta publicación exclusiva, que por cierto tengo que agradecer a Juan Francisco Rosillo, que uno de nuestros followers más fiel, que además incluso nos ha ayudado en alguna ocasión en cuanto a recopilar documentación de fuentes abiertas en Irlanda, ¿vale? Pero concretamente fue la persona que en su momento me puso la chincheta, digamos, en el mapa y me dijo, oye, Félix, que este es un personaje del que no se ha hablado y posiblemente tú sí que puedas conseguir algo de información novedosa en cuanto a cómo vivió este señor. El caso Alcácer en su momento, ¿vale? Bueno, vamos allá, ¿de acuerdo? Primero, la primera pregunta que lanzamos al aire es, ¿quién es Ricardo Sánchez? ¿Vale? ¿Quién es Ricardo Sánchez? Algunos seguramente escuchasteis en algún momento alguna entrevista de algún compañero criminólogo mencionándolo muy por encima. Habréis escuchado la palabra el superpolicía que fue Alcácer. Habréis escuchado algún otro dato curioso, ¿vale? Pero hoy vamos a ver algunos
algunos puntos, algunos ítems que seguramente nadie conoce o que muchos desconocen, ¿vale? Bueno, Ricardo era el inspector jefe del grupo de homicidios y desaparecidos de la Unidad Central de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía. Concretamente se les denominaba, y de hecho tenían así un emblema, que era el grupo Cobra, ¿vale? Esto es información que podéis verificar, vamos, por lo menos esto, lo de la existencia del grupo Cobra y demás, esto en las redes yo creo que es posible que encontréis alguna referencia al respecto, ¿vale? Lo digo para aquellos que sois más o menos amantes de las versiones más conspiranoicas, no vamos a entrar en eso hoy, por supuesto, ya sabéis que yo no me tildo a nada en ese sentido, ni me caracterizo por ser ni de una vertiente ni de otra, al final se trata de que las pruebas objetivas o la información nos conduzca a ver algo o a no verlo, ¿vale? Pero partimos de esa base, ¿vale? Desde los años, finales de los años 80 hasta el 2000 y pico, hay un inspector jefe muy especial, muy característico, que es este Ricardo Sánchez, que es el inspector jefe de este grupo de homicidios y desaparecidos de la Unidad Central de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, ¿vale? Algunos de vosotros, los que seáis de mi quinta, recordaréis una serie de los años 80 que se llama Brigada Central, ¿vale? Brigada Central fue una serie que se creó en su momento, protagonista Imanol Arias, uno de ellos, salía Asunta Serna también. Creo recordar que salía José Coronado, haciendo un papel secundario, imaginaos, ¿vale? Y esa serie iba sobre la Brigada Central. En este caso era Unidad Central de Policía Judicial, ¿vale? Y era un grupo, entre comillas, de élite, que a nivel nacional, en lugar de estar disgregado a nivel provincial, pues a nivel nacional, pues se les daban los casos más importantes. Ahora veremos, también entraremos en valorar o en comentar qué cometidos tenía la Unidad Central de Policía. Estamos hablando de la élite del Cuerpo Nacional de Policía. En esa época coexistían en el medio rural, por así decirlo, la Guardia Civil, que fueron los que estuvieron, digamos, directamente en la trinchera, ¿vale?, del caso Alcácer, pero existía esta figura y ahora veremos por qué cobra su importancia en el caso Alcácer, ¿vale? Bueno, pues en el año 1993, concretamente, mucho ojo, un día antes del hallazgo de los cuerpos de Miriam Toñi y de Sire, Ricardo Sánchez recibe orden directa de Rafael Vera, en esa época secretario de Estado para la Seguridad, ¿vale? Ya sabéis que dentro del Ministerio del Interior, pues el Ministerio del Interior tiene muchas competencias, como por ejemplo prisiones, policía, etcétera, ¿vale? Y dentro de lo que sería la Secretaría de Estado para la Seguridad es la que va enfocada, digamos, a todo el ámbito policial, ¿vale? Entonces este señor recibe orden directa de Rafael Vera para que acuda a Alcácer y se sume a la investigación. Estamos hablando que cuando se da esta orden, y esto está documentado, o sea, no, ni me lo estoy inventando, ni nada, o sea, nos podría mencionar alguna fuente documental, como esta entrevista a esta revista que os he comentado, donde directamente Ricardo así lo dice, de hecho, también a nosotros nos lo ha confirmado, ¿vale? O sea, él un día antes de que se sepa nada de que Anglés, Ricard y toda esta gente podía tener algo que ver o no, dónde estaba la romana, o sea, un día antes ya se le da orden de vete al Cácer y a ver qué consigues averiguar o a ver qué puede servir de apoyo, etcétera, ¿vale? Por esto, o por esta razón, es por la que Ricardo Sánchez tiene importancia en este caso, ¿vale? Vamos a ver más detalles. Os hago un pequeño impasse, hacemos una especie de flashback, nos vamos al pasado, ¿vale? Y os hago este paréntesis para que sepamos quién es el personaje, ¿vale? ¿Por qué Rafael Vera llama a un inspector jefe de policía, que en este caso es el inspector jefe de la Brigada Central? Ya sabéis que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, hacía poco se había creado, la Brigada Central de la Policía Nacional, más o menos también era relativamente reciente, bueno, ya llevaba un par de años funcionando, ¿vale? Y quien está al frente de esta brigada en ese momento es Ricardo Sánchez, ¿no? Pero vamos a ver quién es el personaje, ¿no? Antes de Alcácer, por así decirlo. Bueno, esta es la única foto que se tiene de Ricardo Sánchez antes de su salida de la policía, ¿vale? ¿De acuerdo? Como podéis ver, pues no se le ve el rostro. Bueno, un segundo que voy a quitar mi logotipo para que veáis bien las imágenes. Ahora, vale. Bueno, datos sobre Ricardo. Prometedora carrera como futbolista del Real Madrid amateur. Fijaos qué curioso. Pero por una lesión de rodilla la tiene que dejar.
¿vale? Esto es justo antes de entrar a la policía o más o menos en ese ínterin, ¿no? Era un tipo que iba a ser un futbolista y además bastante bueno, ¿eh? Bueno, 23 años en el cuerpo cuando es asignado al caso Alcácer. 43 años de edad aproximadamente, ¿vale? Esta fotografía es cuando él tenía unos 50 años y es del año 2001. Numerosos casos resueltos en su haber. Y aquí os van a sonar muchos de estos casos. Algunos los veréis, si no los habéis visto ya, en algunos canales de YouTube, como por ejemplo El Rincón del Disidente, que ya sabéis que tiene, pues hay un espacio que tienen dedicado a Iberia Asesina, digamos, ¿no? A crímenes, digamos, icónicos de la historia o de la crónica negra española. ¿Vale? Y estos casos os los menciono, pero vamos, os suenan seguro. El asesinato del cura de Calpe en el 81, el crimen de Ana María Jerez en el 93, el caso del niño de Petrel, o por ejemplo, el crimen de Anabel Segura, que seguro que os suena, en el año 93. ¿Vale? O sea, estamos hablando de una persona que ha intervenido en los casos, o en muchos casos muy icónicos, ¿vale? De la crónica negra española entre los años 80 y los años 90, principios de los años 90. Era considerado. Y esto es fehaciente, lo podéis. Si alguien conoce a algún policía judicial de la Policía Nacional que tenga, pues, ahora mismo, pues 70 años, alguien que ya esté retirado, ¿vale? Como es el caso de Ricardo, era considerado como el mejor sabueso, ¿no? Era el adjetivo que se le daba del Cuerpo Nacional de Policía. Y se le apodaba el superpolicía. De hecho, seguro que recordaréis alguna intervención de algún periodista de la época. Hablando del superpolicía asignado a Alcácer en su momento, ¿no? Ya sé que habrá muchos de vosotros que ahora mismo estaréis diciendo, bueno, vale, pues vaya superpolicía, que al final no encontró inglés, no sé qué. Bueno, vamos a ver detalles, vamos a ver detalles, ¿eh? Cruz al mérito policial con distintivo rojo en el año 94, ¿vale? Para que os hagáis una idea. La Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo es la máxima condecoración que se le puede dar a un policía en activo. O sea, quiero decir, hay que tener mucha, mucha tela, o sea, muchos éxitos en tu haber para que te den esa condecoración, ¿vale? Pero fijaos qué curioso, ¿vale? Y esto es, os puedo asegurar al 100% que es así, porque lo he verificado a través de contactos, conocidos en común, etcétera. Una persona completamente ajena a protagonismo y partidaria siempre del trabajo en equipo. Así como en muchas ocasiones veréis a, bueno, no sé, algunos operativos de la policía o de la Guardia Civil que, bueno, o les da igual salir delante de una cámara, o algunos incluso tienen un cierto aire de protagonismo y les gusta aparentar y salir. Ricardo Sánchez se ha caracterizado en los últimos, no sé, vamos a decir, pues 40 o 50 años casi, 40 años, por pasar siempre desapercibido, no buscar ningún tipo de protagonismo, que no se escuche hablar de él. Seguramente muchos de vosotros os sonarán los nombres de muchos guardias civiles que participaron en la investigación. Ricardo siempre estuvo como pasando de puntillas, ¿no? Y no, siempre fue enemigo, ¿no? De hecho, a él le molestaba muchísimo eso de que le dijeran el superpolicía o todo esto. O sea, era un tío bastante radical con eso, o sea, no le gustaba, ¿no? Y quienes han trabajado directamente con él siempre, siempre han confirmado y refrendado esa actitud de discreción, de estar en un segundo plano y de trabajo en equipo, ¿no? De que las cosas o los éxitos se consiguen cuando hay una buena coordinación de un buen equipo compenetrado, ¿no? Y de hecho Ricardo tenía un excelente equipo en aquella época. No me refiero del caso Alcácer, sino me refiero en general, ¿no? El grupo Cobra, ¿vale? Pero hablemos del grupo Cobra. Bueno, el grupo Cobra en aquel momento, estamos hablando del grupo de homicidios y desaparecidos de la unidad central o de la brigada central, como queráis llamarlo. ¿Vale? El Cuerpo Nacional de Policía en aquella época estaba formado por 7 agentes de élite para los casos más complejos de toda España. Concretamente, 5 inspectores y 2 subinspectores, de los cuales a su vez 6 eran hombres y solamente uno en aquella época era una mujer. Ahora mismo el equivalente al Grupo Cobra sería la UDEF Central, ¿vale? La Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia, perdón, y Violenta con sede en Madrid, cuyo jefes han ido pues cambiando a lo largo
a lo largo del tiempo. Algunos los conoceréis de algún caso icónico, como por ejemplo el triple crimen de Burgos, en fin. De hecho, suelen ser gente que luego pasa a la vida privada en algún momento y suele tener cargos en empresas de seguridad bastante importantes o en el sector de la seguridad privada, etcétera, ¿vale? En su momento, pero vamos. Suele ser, estamos hablando de la élite de la élite, ¿vale? Concretamente, para el caso Alcácer, cuando Ricardo un día antes es enviado, oye, haz las maletas que te vas para Alcácer, ¿vale? Evidentemente, esto no es, yo soy de Madrid, vengo aquí a controlarlo todo, sino que tienes que trabajar con gente de la zona. Y él, concretamente, utiliza como enlace a un inspector del Cuerpo Nacional de Policía también de Valencia, ¿vale? Es el enlace que utiliza en ese momento cuando él aparece en Valencia, aparece concretamente en Alcácer y establece contacto, ahora lo veremos, con lo que era el grupo mixto este, como lo llamaron en su momento, que eran los encargados de la investigación de Alcácer. Y estaba conformado por miembros de la UCO, de la Unidad Central Operativa, y miembros también de la Policía Judicial de Valencia, porque siempre hace falta tener gente sobre el terreno. Igual que en mi caso, pues nosotros cuando hemos hecho la revisión forense de Alcácer, ya sabéis que de los 5 miembros, bueno, 6, vamos a llamarlo así, más o menos continuos que hemos tenido en este caso, pues 4 de ellos son de Valencia, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre con la llegada a Valencia, ¿vale? Ya sabemos quién es Ricardo Sánchez, quién es el personaje que está detrás de ese nombre, quién es el grupo Cobra, qué tipos de casos son los que se le suelen asignar. Ya sabemos que Rafael Vera levanta el teléfono y da la orden de que Ricardo Sánchez se desplace hasta Alcácer para prestar ayuda de alguna manera o para ver si puede ayudar en ese caso. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con la llegada a Valencia, ¿vale? Voy un segundo simplemente a consultar el chat por si acaso hay algún mensaje importante en cuanto a la visibilidad. Vale, lo vemos bien. Perfecto, continuamos. Bueno, esto yo no lo vi y os digo que yo no lo vi. Me refiero a la película 75 días porque cuando se hizo el previsionado de la película al que conseguí que me invitaran, por cierto, gracias como siempre a Manu Jiménez por haber intervenido en ese sentido. Yo llegué cuando ya llegué tarde al visionado de la película y esta parte no la vi, pero creo que la película está bastante bien representado, ¿no? Lo que ocurrió, o más o menos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues Ricardo y su compañero de Valencia llegan a Alcácer, no a este escenario que estamos viendo aquí, porque justo el mismo día que llega él, creo, o al día siguiente, es cuando se da el aviso de que han podido aparecer unos cadáveres en el paraje de La Romana, etc. ¿Vale? Pero cuando evidentemente habla con, entiendo que fue con el capitán Hidalgo, que era quien estaba a cargo de la investigación en aquel momento, el capitán Hidalgo le dice, esto está muy bien, que usted le haya llamado al ministro del Interior o que le haya llamado al secretario de Estado para la Seguridad o perico de los palotes, pero esto es una investigación ya judicializada, con lo cual la policía judicial le debe órdenes, no tanto a sus mandos policiales del Ministerio del Interior, sino al juez directamente que instruye el caso. Y en ese momento, evidentemente el capitán Hidalgo dice, usted puede venir aquí siendo Superman, el superpolicía o Perry Mason, que de este asunto nos ocupamos nosotros, ¿vale? Lo cual no quiere decir que por cortesía policial, y yo entiendo que también el talante de Ricardo en ese momento fue así, ¿vale? No fue yo vengo aquí y me hago cargo de la historia, sino que él va, explica qué es lo que ha ocurrido, qué órdenes tiene, y se crea, eso sí, se establece una colaboración informal, ¿vale? Es decir, bueno, pues usted esté por aquí, le contamos lo que vamos haciendo, pero vamos, que aquí nosotros somos los que damos las órdenes, los que intervenimos, los que ponemos las esposas, los que hacemos los interrogatorios, etc. Si usted quiere estar aquí de apoyo, de observador, pues perfecto, ¿no? Y el tipo dice, bueno, pues yo tengo órdenes en ese sentido, así que aquí me quedo, ¿no? Esto es un poco el aspecto formal de la historia. Luego ya lo que pasó entre bambolinas, que cada uno lo opine, porque yo he visto de todo en este caso, he visto colaboraciones realmente muy buenas, ¿vale? Entre policía y guardia civil, y he visto situaciones en las que han llegado casi a sacarse la pistola, ¿eh? Pero y esto es literal, ¿eh? Pero no solo entre policía y guardia civil, ¿eh? A veces entre dentro de unidades mismas, dentro de un mismo cuerpo, ¿vale? Bueno. Estamos situados, ¿vale? Bien. Ahora, ese flashback lo vamos a trasladar y ahora os quiero dar
una serie de datos que parten directamente de Ricardo Sánchez, ¿vale? Esto no es opinión que yo crea, que yo opine, que yo haya leído. Estos son datos directos del protagonista de nuestro directo de hoy, ¿vale? O el personaje protagonista de nuestro directo de hoy. Uy, que no se ve entero. Vamos a ver. Un segundo, chicos, porque muchas veces cuando subimos una presentación según el formato, a veces puede dar problemas. Vamos a ver. Vale, un segundo, que os la leo porque la tengo por aquí aparte. Porque si no, la parte de arriba no la vais a ver bien, ¿vale? Directo especial, Ricardo Sánchez, vale. Vale, os comento, chicos. Datos, no sé si se ve la primera línea de arriba, os la leo. Primero, Ricardo lo que dice es que en un determinado momento, estamos hablando de que ya pues se encuentran las menores, se practican las autopsias, se hacen las inspecciones, vamos a llamarlas así, inspecciones oculares de la Romana, etcétera y tal, y ya, entre comillas, todo el mundo se pone sobre la pista de Antonio Anglés, ¿no? Antonio Anglés ha fugado, no lo encontramos, no sabemos dónde está, y Ricardo está ahí, entre comillas, en apoyo de la Guardia Civil, ¿no? Entonces, él lo que confirma es lo siguiente. En otro momento, a él le llega información por parte de la policía portuguesa de que un confidente de la policía portuguesa asegura que un toxicómano está dando refugio a un sujeto español con un tatuaje de una geisha, ¿vale? Tened en cuenta que una de las vías que se suponía que podía seguir en ese el supuesto Anglés fugado no era otra que el llegar a Portugal. Entonces, la policía portuguesa, presionada por la española, empieza a poner, digamos, en circulación a todos sus confidentes y dice, oye, tío, que estamos buscando un español fugado, que es un tipo que tiene un tatuaje en forma de una geisha. Una geisha, para que lo sepas, Carlota, es una especie de japonesa, por así decirlo, ¿vale? Una cortesana japonesa, ¿vale? Bueno, entonces llega esa información, ¿vale? Ricardo llega ahí a Portugal, ahí establece contacto con el enlace de la policía portuguesa. De hecho, por ahí hace tiempo pusimos un link donde se veía este enlace de la policía portuguesa hablando del asunto en la época, ¿vale? Un vídeo no sé si era de Canal Now o algo así, de los años 90, ¿vale? Se llega a hablar con el toxicómano, y el toxicómano, que es Carlos Joaquín Carballo González, confirma que sí, que un sujeto que responde a la descripción de Antonio Anglés, que era español, le había pedido refugio, le había pedido ayuda, estuvo ahí como conviviendo con él en unas barcas en la playa, y que, bueno, que le pidió ayuda. En ese momento él no especifica qué tipo de ayuda o no da demasiados detalles, luego veremos por qué. Y este sujeto ya se había marchado cuando llega Ricardo con la policía portuguesa, ¿vale? Confirma que ya se había marchado. Se habla también con el hermano, ¿vale? Con el hermano de este toxicómano portugués, de Carlos Joaquín. Y en principio parece que sí, que el sujeto se corresponde con la descripción de Anglés, pero bueno, no deja de ser una posibilidad efímera, ¿no? Y que parece ser que el propio Carlos Joaquín dice que el tipo se había ido. Que se había ido, que cree que cogiendo un barco, pero ni idea de qué barco cogió, ni dónde estuvo escondido. Se sospechó que pudo haber estado escondido en algún contenedor, pero vamos. Quiero decir que tampoco llega a ser un dato confirmatorio, ¿no? Pero sí bastante importante. Bueno, pues Ricardo regresa a España, ¿vale? Y cuando está regresando, es cuando recibe el aviso, lo vuelven a llamar los portugueses y demás, y le dicen, oye, que es que por lo visto ha habido un problema en un barco británico que salió de aquí, de Portugal, que llegó a las costas de Irlanda y que parece ser que tenían a un polizonte, ¿no? A un polizón, perdón. En aquel momento a lo mejor Ricardo dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Anglés? Y es cuando le dicen, no, es que el polizón tenía varios documentos que estaban a nombre de Carlos Joaquín Carballo González. Entonces es cuando realmente
Ricardo dice, oye, pues esto sí que puede ser un indicio importante, por lo menos de saber que hay alguien que pudiera ser inglés, que tiene esa documentación, ¿vale? Sin llegar a confirmarlo, ¿vale? Porque estamos hablando de que no puede haber una confirmación en ese momento, tal y como la conocemos hoy en día. Pero, evidentemente, en ese momento, a ver un segundo, chicos. Vale, en ese momento, pues hay una posibilidad importante de que efectivamente sí que se pueda tratar de, que pudiera ser inglés. Entonces, Ricardo coge un avión, se va a Irlanda. Cuando llega a Irlanda, el sitio de Plymouth ya se ha ido a Liverpool, ¿vale? En ese momento, pues mantiene varias entrevistas, habla con la Garda, perdón, con la policía irlandesa, ahí se hace una serie de gestiones, llega a hacer incluso algunas comprobaciones por ahí, por el muelle, etcétera y tal. Y estas son las comprobaciones iniciales que él hace, ¿vale? Bueno, por ahora me seguís. Esto es información directa, ¿vale? No es suposiciones ni nada por el estilo, ni nada. Pero claro, ahora lo que nos preguntamos es, bueno, ¿y cuál es la opinión de Ricardo? ¿Vale? ¿Cuál es o cuál era en aquel momento? Porque sigue siendo la misma la opinión de Ricardo Sánchez. Pues fijaos, la opinión, aquí lo veo también un poco descuadrado del Power, es que el polizón era muy probablemente inglés. Él entiende que muy probablemente, sin poder asegurarlo al 100%, pudiera tratarse de inglés por el asunto de la documentación que os hemos comentado, ¿vale? Era exactamente la documentación de Carlos Joaquín, que se supone que Carlos Joaquín había estado en contacto con un sujeto que respondía a la descripción de inglés, que tenía además el tatuaje, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ya sabéis que por las declaraciones de los miembros de la tripulación del sitio Plymouth, por lo menos esa descripción general, ese modus operandi, esa manera de actuar del polizón, daban a entender que era muy probable que se tratara de un español que intentaba que no se le identificara, que no se supiera que era español. La complexión física, la descripción física, incluso algunas fotografías en su momento, aunque muchos años después, fueron reconocidas por algunos de los tripulantes. Pero bueno, yo aquí lo que os traslado es la opinión de Ricardo, ¿vale? Luego, lo segundo que dice es, si llegó con vida a la costa irlandesa, allí no se quedó y embarcó sobre la marcha en otro transporte, evidentemente, seguramente con dirección a Sudamérica. Posiblemente Brasil o México, que todo el mundo creo que más o menos tiene claro que era el objetivo de Anglés en aquel momento. ¿Vale? Y fijaos, frase literal, entrecomillada. De inglés destacaría su inteligencia innata para la supervivencia y también su prudencia. Nunca se meterá en algo que no conozca o que no domine de antemano. Estamos hablando de una impresión de una persona que es un investigador, ya lo habéis visto, reputado en su momento, con muchos casos a su espalda. Y que, bueno, del estudio profundo del caso, o por lo menos de la búsqueda de inglés, llega a esa conclusión. ¿Vale? Llega a esa conclusión. Yo solamente, ya sé que ahora muchos de vosotros estaréis haciendo vuestras propias valoraciones, porque sí, que no, que me lo creo, esto es un cuento. Bueno, ven. Yo lo que os traslado en esta diapositiva es simple y llanamente que entendáis qué es lo que el propio Ricardo opina de este asunto y de lo que es inglés. ¿Vale? Una cosa, no lo he puesto ahí, pero en ningún momento, y esto también él es perfectamente consciente de ello, en ningún momento existe una confirmación, por ejemplo, de huellas digitales, como se ha dicho en muchos medios, como han hablado algunos periodistas, o de otro índole, en cuanto a tener, digamos, la convicción fehaciente de que efectivamente se trata de inglés, ¿vale? Todo esto son estas pruebas que os hemos dicho, o estos indicios, sobre el tema de la documentación, sobre el tema de la descripción, el comportamiento del polizón, todo esto nos hace pensar que muy probablemente sea él. Ahora, vosotros me decís, ¿pero tenemos certeza, Félix? No, no tenemos certeza. Y además la policía, Ricardo en ese momento, era consciente de que no había certeza en ese sentido. Es lo que hay. ¿Vale? Bueno, ya para terminar esta parte de la exposición. Sí quería mostraros esta fotografía, que es una fotografía real del año 2001, del famoso cráneo que se encontró en las costas de Cork en el 96, si no me falla la memoria, que los forenses irlandeses no consiguieron extraer ADN de él y que, sin embargo, Ricardo y su equipo pelearon durante mucho tiempo para que ese Ricardo se les entre, perdón, ese cráneo se le entregara
a la Policía Nacional Española. Y los técnicos facultativos de la Policía Nacional Española consiguen extraer ADN mitocondrial de ese cráneo, lo comparan con una muestra de Neusa y otra de del Mauri, creo recordar, y se verifica que no pertenecía a Angles, a ninguno de los Angles, ¿vale? Pero esta foto que veis aquí, que no la habréis visto muy posiblemente en ningún sitio, es la fotografía del cráneo. O sea, no es un tío enseñando un cráneo, es ese cráneo concretamente, ¿vale? Y creo que ya una diapositiva más. Bueno, chicos, el sujeto que estáis viendo a la derecha de la pantalla, tocando el reloj junto a Simeone, es Ricardo Sánchez, porque Ricardo Sánchez, cuando salió de la policía, fue el jefe de seguridad del Atlético de Madrid durante varios años. También, esta es la única fotografía que se tiene de él, ¿vale? Donde se le ve el rostro. La única. Esta fotografía es de un artículo, que ese sí lo podéis ver por internet, donde se menciona también muy, 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 muy de manera somera la figura de Ricardo Sánchez y también destacan, y fijaos que aquí no tiene nada que ver con Alcácer en ese artículo, su carácter de discreción. O sea, de hecho, en algún momento creo que hubo algún tipo de problema, entre comillas, con Simeone. Simeone era un tío muy especial, parece ser. Y Ricardo, digamos que en un determinado momento recupera esa pasión que él tenía por el mundo del fútbol y al salir de la policía, pues mira, consigue un puesto como jefe de seguridad del Atlético de Madrid. Creo que actualmente ya no, ya está retirado, pues ya este hombre tiene que tener 70 años, ¿vale? Pero durante varios años era la figura también en la sombra, discreta, que siempre estaba controlando absolutamente todo lo que pasaba, tanto con el tema del estadio, con la seguridad de los propios jugadores de fútbol. Perdón. Del entrenador, del director del club, etc. Siempre una figura en la sombra, discreta, sin ánimos de protagonismo y pues con sus propias convicciones y sus propios pareceres en relación a lo que pudo haber sido pues, su trabajo en diferentes ámbitos, tanto en esta fotografía que vemos aquí, que es en el ámbito más relacionado al mundo del fútbol, como en lo que sería su intervención en el caso Alcácer. Que evidentemente es una espina clavada en el historial de Ricardo Sánchez el no haber dado con Antonio Anglès, pues, o con el prófugo, famoso prófugo anónimo. Pues sí, evidentemente sí, pero bueno, ya habéis visto el historial de este señor y bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que cada uno hará su valoración, etcétera, pero evidentemente hay casos que marcan un poco la trayectoria profesional de cualquier investigador, sea del ámbito privado, como es mi caso, o sea del ámbito público o policial, como puede ser el caso de Ricardo Sánchez. Bueno, estos eran los datos que yo hoy os quería transmitir. No es que yo os quisiera descubrir Roma, con lo que hoy habéis escuchado aquí, ¿vale? Pero sí quería que de alguna manera os llegara directamente las impresiones directas de una persona que ha intervenido directamente con el caso, siendo por supuesto discutibles, que yo estoy seguro que ahora mismo las estaréis discutiendo en el chat. De hecho, voy a dejar ya de compartir la ahí lo tenéis, lo que es las propias diapositivas. Y bueno, y a partir de ahora sí, si queréis, en el chat, si queréis formular alguna pregunta o algún comentario, empezaré por las preguntas, las voy marcando y si queréis, pues las comentamos, charlamos al respecto, me pedís algún dato complementario, etcétera, ¿vale? Vamos a poner por aquí. Voy marcando por aquí. Vamos a ver. Dice aquí Maite. Uf, cada vez pierdo más vistas. Dice, en algún momento Ricardo dijo su opinión sobre qué fue Anglès. Él concretamente lo que dice es que o murió antes de llegar a Irlanda ahogado en las costas o
Según llegó a Dublín, se subió en otro barco, ¿vale? O bien utilizó parte del dinero que tenía, o se coló en otro barco, lo que sea. Descarta absolutamente que Anglés pudiera haberse quedado, o el polizón hubiese podido quedarse en Dublín o en Irlanda. Eso lo descarta absolutamente. Es más, os voy a decir una cosa. En uno de los bueno, en uno de los documentos que hemos hace poco rescatado, entre comillas, ¿vale? Fijaos, hemos visto un dato que hasta ahora no sabíamos. Que es verdad que puede ser discutible, o lo comentaba con Manu Jiménez, pero es un dato que hasta ahora yo no tenía. Y es que, ¿os acordáis que cuando City of Plymouth llega a la costa de Dublín, según llega, al poco se sube la policía irlandesa, van al camarote, ven que no está Anglés, en fin, bueno, ven que no está el polizón, perdón, y se lía la de Dios, ¿no? Bueno, pues resulta que el cabo que colgaba de la borda del City of Plymouth tenía una longitud, era un cabo con un gancho, ¿vale? Y tenía una longitud que no llegaba a la superficie del mar. No así a la altura del muelle. Es decir, que este dato, de ser cierto, nos indicaría que muy probablemente el cabo que se le tendió a Anglés, porque Anglés evidentemente tuvo ayuda de alguien de la tripulación, por descarte ya se sabe que seguramente fue el señor Foy, ¿vale? Henry Foy. Pues seguramente se le tendió el cable, perdón, en este caso el cabo, cuando ya estaban en el muelle. Es decir, que lo que se intentó fue que en vez de salir por la pasarela y que lo vieran, pues saliera por allí. De hecho, muchos de los miembros de la tripulación llegaron a declarar directamente que ellos entendían que perfectamente, como no había vigilancia de la pasarela ni nada por el estilo, que podía haber bajado el polizón del barco tan campante. Así que en principio yo creo que estos datos nos hacen pensar en que lo más probable sea que el polizón llegó con tranquilidad a las costas de Irlanda en el propio barco, que se bajó en el muelle y que posiblemente abandonó el Dublín en otro barco, ¿vale? Por lo menos esta es la opinión más o menos, como ya os digo, esbozada, entre comillas, por Ricardo Sánchez, ¿vale? Javier Olmedo dice, ¿por qué tardó 2 días en llegar la policía a Portugal después del aviso del confidente? A ver, porque el confidente en su momento de lo que habla es de un toxicómano que cuenta que ha tenido alojado a un español con un tatuaje de una geisha. Sea, quiero decir, chicos, poneos también en situación, un toxicómano hablando de eso, o sea, testimonios como ese, os digo que en el sumario B. Hay bastantes. Recordad que hicimos un directo con nuestro compañero Pablo Teruel, del equipo de la revisión del forense del caso Alcácer, donde hablamos de que había un tomo entero de las actuaciones sobre supuestos avistamientos de Anglés. Entonces, ¿se le dio importancia? Sí. ¿Fue un elemento confirmatorio de que se trataba de Anglés? No. Tampoco se tenía claro en qué barco se había ido y a dónde. Entonces, claro, en lo que Ricardo regresa a España, le mandan la información, que estamos hablando de una época en la que no había internet, no había WhatsApp, en fin, todo era a base de tirar del teléfono, de esto, del otro, de faxes, ¿vale? Entonces, claro, cuando ya le cuadran la información, le dicen todo eso, el tipo también, la burocracia policial, imaginaos cómo funcionaba en esa época. O sea, no tirabas de una tarjeta de crédito y decías, venga, me monto en un avión, que ya me lo pagarán los jefes. No, no, eso era otra historia, ¿vale? Y evidentemente, pues sí, tarda 2 días y de hecho él llega a Irlanda cuando ya el City of Plymouth justo está atracando en Liverpool. ¿Vale? Javier. Voy directo a las preguntas, más que a las opiniones, ¿vale, chicos? Dice, ¿sabes la fecha exacta en la que Ricardo se entrevista con Joaquín Carballo? Y te la puedo verificar, no sobre la marcha, pero posiblemente tener en cuenta que fue cuando el City of Plymouth ya había salido de Irlanda. ¿Vale? Tenéis también por ahí un directo, lo habréis visto, que se hizo con Beatriz Conde,
donde se habla de la fuga de Anglés, de los diferentes, perdón, de la fuga de Anglés en el sitio de Plymouth, es toda esa travesía, y creo que viene a ser efectivamente cuando a lo mejor el sitio de Plymouth ya estaba ya entre la costa de Finisterre y el norte, en general norte de España, sur de Francia, ¿vale? Pero bueno, en su momento, si quieres, te lo puedo averiguar y lo comentamos en algún otro directo. Anabel, muchísimas gracias por tu aportación. ¿Vale? Mira. Dice Tomide, ¿qué errores consideras y documentados se produjeron durante la fuga por parte de las autoridades? ¿Sabes lo que pasa, Tomide? Que es que volvemos a lo de siempre. Es que hay que ponerse en esa época. En esa época, en esa. Que no existía internet, que las telecomunicaciones no eran como hoy en día, que los coches de la Guardia Civil en aquella época, muchos no tenían ni gasolina en las carreteras. No lo sé, no me quisiera poner en su pellejo. No te sabría decir. Creo que no hubo falta de voluntad, ¿eh? No hubo falta de voluntad ni falta de desidia. Yo creo que a lo mejor. Bueno, de hecho, Ricardo, hay una parte en la que literalmente dice que considera que el no capturar a Anglés fue más producto de una concatenación de circunstancias y de errores o de suerte por parte de Anglés que de una falta de diligencia policial, ¿vale? Porque la verdad es que estuvieron a punto de echarle el guante en varias ocasiones. No te sabría decir, no quiero pronunciarme en ese sentido, porque tampoco he leído cosas donde he dicho, vaya, que a los tíos le falta, no sé, le falta un poco de idea, ¿no? Un poco de picardía para haberlo cogido. Y como he hablado con gente que directamente conocía inglés en aquella época y muy en profundidad, o que han estudiado muchísimo la personalidad de inglés, y como el mismo Ricardo afirma en esta documentación o en esta información que os he facilitado, que Anglés no era ningún tonto, ¿eh? Ya digo, pensad lo que queráis, que tenía que ver o no con el caso Alcázar o lo que sea, eso ya lo dejo, cada cual tendrá su opinión, pero que de tonto no tenía ni un pelo. Hay un tipo que era un camaleón social, he hablado con gente que directamente estuvo en el juicio de Nuria Pera y lo vi actuar con Ricard, y era un tío que sabía montárselo, de que de tonto no tenía un pelo, era un tío que había cogido la vidilla en la calle, era un tío que sabía moverse, era un tío que era inteligente, era manipulador, era frío, en fin. Complicado, ¿eh? Complicado. Man, sin miedo, ¿tienes canal iVoox? Sí, tengo canal iVoox también, se llama Desde el Abismo, ¿vale? Iré subiendo poco a poco los directos en relación al caso Alcácer y otros más, ¿vale? A ver, Laura Shalom dice, ¿enfocó su investigación en algún momento en la familia de Anglés, madre sobre todo y hermanos? En su momento sí. Ricardo también sondeó eso, si bien es cierto que ellos, lo que es la parte de la investigación con respecto a la familia, de hecho hay un documento que tenemos donde ellos comentan cómo actuaban no solo en este caso, sino en todos, y pues hay una parte importante que le dan a lo que se llama la autopsia psicológica, que es conocer la personalidad de un sujeto a través de su entorno y su familia. Ellos, de hecho, la Brigada Central o en el grupo Cobra, trabajaban mucho en ese sentido, ¿vale? O sea, que eso sí se sondeó. Es verdad que el entorno de Anglés estaba copado un poco por la Guardia Civil, que eran los que estaban investigando el crimen y los que tenían a Ricard y, en fin, quiero decir, una cosa es la investigación del crimen a partir del hallazgo de los cuerpos y otra cosa es la investigación de la fuga de Anglés. O sea, ahí había, digamos, una división en cuanto a los que hacían uno y los que hacían otra cosa, ¿vale? Entonces, sí se tocó ese tema, pero básicamente lo único que se sonsacó es que Anglés, pues donde tenía contactos era en Brasil, básicamente, un familiar. Félix, ¿Ricardo no cree que está bajo tierra en España? No. Como ya os he dicho, no. Lo que cree directamente es lo que os he comentado, que o bien murió en el mar, o bien si puso el pie en Dublín sobre la marcha, se metió en otro barco.
Dice Antonio Terrones. Hola Félix, ¿crees que si Ricardo hubiera llegado a Valencia 2 meses antes, el caso se hubiera resuelto antes de encontrar los cuerpos por casualidad y Anglés hubiera sido detenido? Pues eso es muy difícil de estimar. Es que si os fijáis, sin el hallazgo de los cuerpos, no hubo antes ninguna pista de por dónde buscar. Un coche blanco. Pero coche blanco también hubo en Macastre, ya veréis para qué sirvió, para nada, ¿no? Entonces, nunca se sabe. Es que al final, como bien dice el refranero español, a toro pasado todos son faenas, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, yo siempre digo que dos cabezas piensan más que una. O sea, es verdad que al final siempre hay que tener claro quién es el que tiene el timón del barco, pero oiga, pues, todo lo que sean contribuciones de gente experimentada, pues bienvenidos sean, ¿no? En fin, esto es muy raro de todas maneras, ¿eh? Tamide. Dice, ¿es cierto que durante su cerco en el río Júcar se ordenara el levantamiento de este, dejándole así escapar? Chicos, yo sé que eso se ha leído por ahí, se ha comentado, pero en las diligencias no hay nada de eso. No hay nada de eso. De hecho, recordad que se supone que Anglés tiene que, en invierno, tiene que cruzar el río Júcar desde la estación de Villamarchante hasta el chalet de Benaguacil. Y que el dinero que se encuentra en el chalet de Benaguacil estaba envuelto en papel de platina, que era un método bastante habitual que utilizaban los delincuentes en aquella época para que no se les mojara la droga o el dinero. ¿Vale? Entonces, yo no he leído nada sobre ese tema. A ver, no he leído nada en el oficial, en el sumario sobre ese tema. ¿Vale? Dice Lidia, lo que no me creo es que se fugara por la ventana desde un cuarto piso y no lo pillaran ni se cayera. Lidia, ya yo creo que se ha comentado en muchas ocasiones, incluso en otros canales. Nunca jamás en la vida nadie declaró judicialmente que Anglés estuviera ni dentro de la casa ni que saltara por la ventana. Eso fueron unas declaraciones de Kelly Anglés a la prensa tiempo después. Para liar más el rizo. Igual que Roberto Anglés tenía como pues, no sé cuántas declaraciones diferentes en la prensa hablando de cosas diferentes. Es que la liaban, ¿no? Anglés, la liaban cada vez que hablamos. Dice. Toxiproxión dice: yo creo que Antonio Anglés sobornó a alguien con el dinero de Neusa, por supuesto. A ver, si es que tuvo ayuda en el sitio Plymouth de Foy, si es que se sabe que fue él. Dice Paloma: ¿y se sabe su opinión sobre si hubo más gente implicada, gente con poder? No. Hay declaraciones por escrito de Ricardo. Por ejemplo, en esa entrevista, la única entrevista que hay, donde él directamente dice que no. Vamos, que él habla de sucesión de errores porque dice que en muchas ocasiones los delincuentes, aunque sean delincuentes comunes, que pueden ser delincuentes comunes, pero muy inteligentes, cometen un delito y para ocultar ese delito tienen que seguir cometiendo otros o tienen que hacer otros, ¿no? Entonces él habla de eso, ¿no? Habla de que parece que fue como una especie de sucesión de cosas de bueno, pues si hemos hecho esto, ahora ya hay que eliminar las pruebas de alguna manera, ¿vale? Dice, ¿has hablado de Doña Gerard Martí y Jorge Saucedo? Ellos llegaron a hablar con Henry. A ver, yo establecí contacto con Gerard Martí. Y no quiso colaborar, fue al principio de nuestra revisión forense, dijo que no, que bueno, que estaba metido en otras cosas, que seguía con el libro, que iba a hacer una segunda parte del libro, no sé qué. En fin, me dio pena porque pienso realmente que yo creo que, en fin, creo que seguro que hicieron un buen trabajo estos periodistas, ¿vale? Y de hecho nosotros hemos verificado gran parte de la información que ellos publicaron en su libro. Y la verdad es que se echa de menos el que a veces los periodistas dejen un poco de lado no sé, ese ser muy suyo y colaboren
colaboren en las investigaciones y demás, ¿no? Además, yo creo que eso lo explicamos muy claro, que nosotros no somos ni conspiranoicos ni nadie, sino éramos una parte de personal del procedimiento, pero no. No quisieron hablar. De todas maneras, toda la información ellos la trasladaron en su momento a la policía. La policía lo documentó y nosotros la tenemos. Lo único que les tengo que reprochar, y esto creo que es un reproche importante, es que publicaran el libro en valenciano. O sea, vamos a ver, haces un libro que se supone que tiene cierto empaque y me lo publicas en valenciano. Bueno, publícalo en valenciano, pero publícalo también en castellano. Digo yo, pero bueno, esto ya es una opinión como lector, ¿vale? Como lector, nada más. Y ellos creo que no llegaron a hablar con Henry Foy, ¿eh? Ellos hablan de que intentan ir a hablar con él en una ocasión o algo así, pero que al final no lo consiguen, etcétera, ¿vale? De todas maneras, ese aspecto habría que comentarlo con Bici, que es una de las compañeras del equipo que se encargó específicamente de la lectura y la traducción de ese libro y de otros muchos detalles. Dice, buenas noches, Ricardo Sánchez siendo portugués, nunca fue preguntado sobre qué periodista portugués llamó al barco y habló con inglés. A ver, que Ricardo Sánchez no era portugués, esta vez era la policía española. Llamó al barco y habló con inglés. Sí, te refieres a la famosa llamada del radioteléfono. Mira, eso nunca se ha conseguido averiguar, no lo ha averiguado la policía, ni nosotros tampoco. Y os digo una cosa. Ha sido un auténtico fracaso el intentar contactar con periódicos portugueses para que sacaran una dichosa nota en prensa, que yo creo que no cuesta tanto, hablando de que se está revisando el caso Alcácer y de que se intenta localizar a un periodista que llamó por radioteléfono al sitio Playbook, que se tiene que acordar ese señor si lee el artículo. Pero es que yo no sé qué pasa en Portugal, que es que pasan de todo. Y mira que hemos conseguido hablar con varios periodistas, sí, ya lo vamos a hacer más adelante, esto, lo otro, ya además dentro de poco. Nada, tío, no sé si es que están todo el día cantando fagos y tomando vino de Madeira o qué. Pero que no hay manera, ¿eh? Si entre las 291 personas que ahora mismo están conectadas hay alguien que conozca a un periodista portugués que pueda sacar una nota de prensa, por favor que lo haga, ¿eh? Porque es que os lo juro, hasta a través de Iker lo he intentado, de otros medios, etcétera, y no hay manera, ¿eh? No hay manera de localizar ese dichoso periodista que hizo la llamada al radioteléfono. Julio Díaz dice, Félix, ¿y nadie del puerto le vio? No hay constancia de las diligencias. No hay constancia de las diligencias. Por eso digo que es muy probable. A ver, se iba a comentar que si se le había visto en el barrio chino y demás, pero el que comentó eso precisamente es el que sabemos que lo ayudó. ¿Vale? Luego hubo algún avistamiento de alguna señora en un supermercado que dijo, porque se mezcló un poco con cierta paranoia de algunos casos que había habido en Dublín en aquella época, de la desaparición de unas chicas y demás. Pero en principio no. Ya digo, la hipótesis más probable es que si puso el pie en Dublín, sobre la marcha se subió en otro barco. Dice, no sé, un tío que baja por un cabo y llama la atención. Julio, te sugiero que veas el directo que hicimos en su momento sobre la travesía del sitio Plymouth, porque no recuerdo exactamente a qué hora llegaron a puerto, ¿eh? Pero no te creas tú que depende del tipo de muelle, de la vigilancia que haya, no tiene por qué ser tan fácil que te vean, ¿eh? En esa época. Yo tuve un caso de un marinero ruso que había violado a una taxista en Canarias y que había entrado al barco y no se le veía ni por las cámaras. Y la teoría era que el tipo se había echado al agua y había subido por un cabo ayudado por alguien de la tripulación. Por cierto, Javier Olmedo, muchísimas gracias por el super chat que nos has hecho de 20 euros, esa super etiqueta, ¿vale? Así que ya te digo, Julio, échale un vistazo porque te hablo un poco de oídas, ¿vale? Pero fíjate el directo que hicimos y ahí verás que incluso tenemos un mapa donde se ve las horas de llegada del barco y no es tan descabellado, ¿eh? ¿Se abrió alguna causa en Portugal? Pues mira, nosotros. De hecho, en ese sentido, Manu Jiménez me ha echado una mano. Hemos estado en comunicación con la policía irlandesa. Se supone que se tuvo que, se sabe que se abrió una carpeta de investigación, pero a fecha de hoy no se ha localizado todavía. Ni los irlandeses nos han contestado directamente a nosotros, ni la comisión rogatoria de la policía a través del juzgado ha conseguido nada por ahora. Y hace poco se lo recordamos al juzgado que estaba pendiente de eso.
si había fotocopias o la famosa documentación del polizonte. Del polizón, perdón, siempre digo polizonte. Si la tenían la policía irlandesa todavía desde los años 90, la famosa fotografía, y de momento nada. Dice John, buenas, enhorabuena por el directo. ¿Qué factores facilitaron la fuga de Anglés? ¿Suerte, ayuda de contactos de la delincuencia o hermanos? ¿Errores en el dispositivo de búsqueda? Gracias y saludos. Pues John, todo lo que has dicho. Todo lo que has dicho y que, como ya digo, Anglés era un tío... De tonto no tenía un pelo, ¿vale? Mercedes dice... Y consideraba Ricardo que al poder ser el propio Anglés confidente de la poli hubiera recibido algún tipo de favor para su vida. No se lo no le hemos trasladado esa pregunta directamente, ¿vale? Mi opinión personal es que no. Porque, a ver, toda la gente que trafica con droga, que trapichea, todos hacen en algún momento de confidente de la policía. O sea, no pensemos que es que aquí hay confidentes que son a sueldo, ¿vale? O sea, la gente por no comerse un marrón, pues da un chivatazo de otro en ese mundillo de la marginalidad. Recordad que, por ejemplo, en el 11M, pues fijaos, ¿no? Todos los imputados resulta que habían sido confidentes de la poli también. O sea, al final era un vacilón que cada uno le contaba a la poli lo que le interesaba. Vale. José Ruiz dice, muy buenas noches, Félix. Soy guardia civil retirado y lo que no llego a comprender es lo siguiente. Este agente del Cuerpo Nacional de Policía era un solo agente mandado en comisión de servicio a tal efecto. Un abrazo. No sé la figura administrativa. Estamos hablando del año 1993. No sé la figura administrativa, ¿vale? Mediante la cual él aparece en Valencia. Lo que sí es cierto es que efectivamente eso ocurrió así. De hecho, creo que Rafael Vera en alguna entrevista también lo confirmó, que le dio orden directamente a Ricardo de que fuera para allá. Ricardo, como jefe de la brigada, el Grupo Águila, pues decidiría si ir él solo, si ir con alguno de su equipo o si utilizar a alguien de enlace, como fue el caso en Valencia. ¿Vale? Ya digo, la figura administrativa la desconozco. No olvidemos también que en esa época, años después, Rafael Vera y muchos de esa índole, ya sabéis que estuvieron investigados en su momento por cómo se hacían las cosas en esa época en cuanto a terrorismo de Estado y muchas cosas más, ¿vale? Si no me falla la memoria, ¿vale? Si no, pido disculpas. Pero quiero decir que en esa época las cosas se hacían así. Y claro, evidentemente, cuando luego llegan allí, entiendo que el capitán Hidalgo le dice, sí, todo eso está muy bien, pero a ver, la ley es clara. Esto es jurisdicción de la Guardia Civil. Estamos bajo orden del juez que instruye la causa y usted, si quiere, venga aquí a mirar. Como mucho le dejamos que mire o que nos diga alguna idea, pero aquí nosotros somos los que llevamos la historia. ¿Cuánto dinero en euros llevaba? No lo recuerdo, pero eran un par de millones de pesetas, creo recordar. Le había quitado a Neusa, que eran para comprar una casa. De hecho, hay declaraciones de Neusa en ese sentido. Y de otros personajes de la historia. Dice disidente José. Mira, José, te digo la verdad. Es que se ha repetido mucho lo de delincuente de medio pelo. Pero ¿quién ha dicho que Anglés sea un delincuente de medio pelo? ¿Quién piensa que Anglés era un delincuente de medio pelo? Es que esa frase se ha copiado y pegado mucho por ahí. Ya digo, léete el libro, mi opinión, con todo el respeto. Léete el libro de Desde las tinieblas de Oleaque. Y ya verás un poco cómo es Anglés, ¿vale? Ya digo, delincuentes de medio pelo. Fíjate si era delincuente de medio pelo, que llevaba en busca y captura no sé ni cuánto tiempo y no lo habían casado. O sea que, en fin. Pero bueno, sí, es un poco de chiste porque era una España de chiste aquella época también, ¿eh? Por cierto, chicos, de los 313 personas que están ahora conectadas, espero que todos y cada uno de vosotros estéis suscritos al canal. Si no lo estáis, por favor, os pido que lo hagáis ahora mismo. Dale al like y dale a la campanilla también para que veáis los próximos directos, ¿vale?
Fijaos que aquí comentáis el tema del rollo del vaquilla. Anda que el vaquilla no eludió la justicia en esa época. A ver, adiós. Intenta escribir con minúscula, ya sabes que normalmente se interpreta que es como si estuvieras gritando. El tema de las manos atadas ya en su momento se comentó y ten en cuenta que se encontraron los restos de las ataduras también, ¿vale? No eran ataduras así, ¿vale? De hecho eran un nudo, en su momento creo que lo comentamos, era un nudo tipo nudo de prisionero, que es un nudo que permite mover a varias víctimas al mismo tiempo o varios prisioneros, ¿vale? Dice, es que a mí me cuadra que es después de la nota de prensa en Francia, mucho después de atracar en Bilbao. Es que lo de la nota de prensa yo no lo he visto, ¿eh? Dice, creo que Neusa le dio 1 millón de pesetas. Bueno, le dio, pero lo quitó. No me acuerdo, ya digo, por ahí lo tendremos. Ya os lo comentamos en otro directo. Eso, dale likes, por favor, para que tenga más visibilidad este vídeo. 311 personas conectadas. Bueno, Lidia, te comento. Lo de la ventana ya lo hemos comentado antes. Lo de la ventana no, nunca se dijo. Eso fue un tema de Kelly después. Y sobre los papeles rotos, os vuelvo a comentar lo que ya se ha dicho muchas veces, que los papeles no estaban así como sobre la fosa, sin más, no, estaban esparcidos alrededor, ¿vale? Y no todos se encontraron, no todos los trozos del papel, creo que faltaba algún legajo y demás, ¿vale? O sea, que no estaban ahí colocaditos, que no, que no. Vale, mira aquí. Toxiprosión matiza lo que comenté yo antes. Muy bien. Mira. Joseba dice, opa, Félix. ¿Qué hay de los dos hombres de negro que subieron con el colmenero hasta la fosa y se ponen a sacar cosas de la fosa? A ver, los dos hombres de negro que dicen que subieron con el colmenero eran dos miembros de la policía judicial. Que no es que iban. No es que fueran de negro, decían que eran dos hombres trajeados, pero porque para un colmenero, un tío trajeado, un tío que va relativamente bien vestido. ¿Vale? Eso en su momento se verificó, que a eso se referían. Luego se creó como un halo de misterio de que poco menos que había ido gente del CNI ahí, que no, que no. Que los colmeneros lo aclararon en su momento. De hecho, yo me acuerdo que, por ejemplo, Javier Martínez llegó a hablar con uno de los guardias civiles. Que le dijo, digo, joder, claro, es que estos señores dijeron que si éramos tíos trajeados, no éramos tíos trajeados, un tío vestido pues, con pantalón de pinzas y una camisa que llevaba yo, me acuerdo que le llevó a decir uno. En fin, ya digo, en principio no hay ninguna evidencia de las fotografías que se ve incluso de la prensa, no hay nadie, hombres de negro trajeados, ¿vale? No están los Men in Blacks ahí, ¿eh? Ya os lo digo. Dice, pero ¿por qué Kelly se iba a inventar eso? Si no ganaba nada, hombre, llega un momento, Carlota, de todas maneras, Kelly era de las pocas que tenía buena relación con Anglés. ¿Vale? Se respetaban, entre comillas. ¿Vale? Pero hubo muchos, tanto el Mauri como Roberto, como Ricard, como todos la liaron parda y fueron cambiando su versión, pues para crear confusión, evidentemente, que les interesaba la confusión sobre el caso. Anabel, muchas gracias por el chat o el super chat que has hecho de 4,99. Dice Antonio Portel, policía portugués. En un reportaje de La Sexta estuvo a punto de cogerle. Es en el mismo puerto. ¿Habéis hablado con él? No. Este señor que tú dices, Antonio Portel, es el que hizo de enlace con Ricardo cuando llegó a Portugal, ¿vale? Y efectivamente aparece en algunos de los documentales. Dice Félix, son muchos errores y mucha chiripa. ¿Va? Pues sí. Dice, pero no odiaban a su hermano. ¿Para qué despistarle? Sí, pero es que tener en cuenta que en un determinado momento a los ingleses tampoco les interesa mucho. O
que se coja a su hermano, entre comillas, ¿vale? Tenían miedo más que odiar. Dice Eric. Félix, tan claro lo tenía Ricardo que fue supuestamente uno de los asesinos de las niñas después de ver que no hay ninguna prueba que lo ponga en el punto de mira. No, a ver. Ricardo nunca ha dicho que él tenga claro que Anglés fue el autor de los crímenes porque él no se encargaba de esa parte de la investigación, él se encargaba de la búsqueda de Anglés, ¿vale? O se empezó a encargar de ese tema. Él lo que dijo es que era perfectamente viable el que quienes catalogan en algunas ocasiones como delincuentes de poca monta fueran capaces de hacer cosas horribles, ¿vale? Eso es lo que él venía a decir. Que luego, que en muchas ocasiones había encontrado casos donde gente que a lo mejor ni siquiera eran delincuentes, pues cometían un crimen, luego para ocultarlo cometían otro, etcétera, y que eso era perfectamente viable, ¿vale? Pero no olvidemos que él no fue en ningún momento el responsable de la investigación, a pesar de que hizo un análisis profundo de la misma, ¿vale? Él y su equipo. Dice Verónica, un abrazo fuerte para Verónica, que ahora está pasando momentos complicados a nivel familiar. Y sé que no te vas a pronunciar feliz, pero me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, yo ya sabéis que mi opinión no es estática, es dinámica y va en función de lo que las pruebas te vayan indicando. Por ahora hay muchas pruebas pendientes de resultados de laboratorio y a partir de ahí veremos. Yo lo que siempre he dicho es que mi experiencia me dice que en estos casos muchas veces hay menos misterio de lo que la gente cree. Vale, ahora. Que no creo que las cosas sean ni completamente blancas ni completamente negras, ¿eh? Gracias, Sifnaf. ¿Ricardo se entrevistó con los tripulantes? No, Ricardo lo que sí hizo fue que estudió los informes de Scotland Yard, porque con los tripulantes quien se entrevista es la policía británica, que es cuando llegan a Liverpool, es cuando ya se sabe que sí, que el supuesto polizonte pudiera tratarse de Anglés. Entonces, cuando llegan a Irlanda no se sabía. Y cuando Ricardo llega a Irlanda ya el barco está en Liverpool, ¿vale? Entonces, no llegó a entrevistarse directamente con los tripulantes. Sí se han entrevistado con los tripulantes miembros del grupo de fugitivos de la Policía Nacional en la actualidad. Ya sabes que también los periodistas que escribieron el libro del fugitivo y en su momento también ya se habían entrevistado con ellos algunos miembros de los cuerpos de seguridad, ¿vale? Ricardo directamente no. Porque en principio entendió que no era necesario puesto que le habían dado transcripción de todas las entrevistas que se había hecho a los tripulantes. También os digo que yo presupongo que en esa época tampoco es que hablar en inglés de Cambridge, ¿sabes? La mayoría de los policías y guardias civiles asignados al caso, ¿vale? Dice Lidia, estaría en la caseta de Alborache, por eso envió el mensaje a Kelly de que fuera el rubio allí. No, es que la caseta de Alborache es mi teléfono. Pero había un bar relativamente cercano, él se le vio por un campo de naranjas paseando de camino a Alborache y por ahí sí que podía haber teléfono. También se ha estipulado que pudiera ser otra cabina de teléfono que estaba en famosa zona del taxi. Os acordaréis. Voy simplemente a mirar si por casualidad ha habido algún visum. De momento no. Vale, seguimos. Comenta Lidia, ¿cuándo habrá novedades de los resultados de las pruebas? Yo creo y espero que antes de Navidades haya algo, ¿vale? Pero es que no depende de mí. Y hemos pedido un montón de pruebas, ¿eh? Comenta aquí Carlota, imagínate si sigue vivo. Yo, mira, echarle un vistazo a una entrevista que hay sobre el caso de los marqueses de Urquijo, ¿vale? Es una entrevista a el que se entiende que pudo haber sido cómplice de
del autor condenado por la muerte de los marqueses de Urquijo, que como ya sabéis era el exnovio de la hija de los marqueses, ¿no? El exnovio de Miriam. Y ese tío estuvo en Brasil en la misma época, durante no sé cuánto tiempo, es que fue hasta renovar el pasaporte a la embajada. Y no lo detuvieron. Entonces, por eso me decís, ¿es posible que siga con vida? Pues, por supuesto. Ya sabéis que también hicimos un directo sobre los 10 casos de fugitivos de más espectaculares. Creo que fue con Francisco Emilio, si no me equivoco. Y fue tremendo. Fue tremendo porque bueno, hay gente que ha estado en Estados Unidos, que tú dices, madre de Dios, en Estados Unidos, ¿cómo se puede escapar? Que son el CSI, ¿sabes? Mentes criminales. Pues un tipo ahí, 30 y pico años, ahí fugado, lo encontraron ya, el tipo estaba reinsertado y todo. O 40 años, o sea, ¿es posible? Pues claro que es posible, hombre. A ver. Dice José, dice, yo trabajé como agente de la Guardia Civil en esos años y era una risa los medios con los que contábamos. No había dinero ni para gasoil, pero claro, eso lo sabemos. Yo he conocido guardias civiles de esa época. Imaginaos. Bueno, a ver, que yo hice las prácticas de criminología hace 20 años en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria. En el año 2000. ¿Vale? Y para que os hagáis una idea, el primer croquis que se hizo de un escenario criminal por ordenador lo hice yo en esa comandancia. ¿Eh? Que me llamaban el estudiante, como en las películas de Curro Jiménez. ¿Sabes? O sea, imaginaos. Estamos hablando de una comandancia ahí, en una capital importante, en el año 2000. Pues imaginaos en el año 92. A ver, como veo que sigues con ese tema, adiós. A ver si os ponéis nombres más normales en el chat, que luego la liamos. El problema tendrá la gente en poner su nombre, que sea Pepe. Mira, hay un vídeo, te aconsejo que lo veas, del lector de huesos, donde verás a Francisco Echevarría haciendo un análisis del tema de las tumbas, creo recordar. ¿Vale? Lo tienes ahí, es muy interesante y verás que habla bien del tema de las ataduras. Luego también hay una conferencia por ahí de Paco Echevarría que da, si lo pones en YouTube, habla de varios casos y uno de los ejemplos que pones es el tema del Alcácer y habla de la disposición de los cuerpos. Es muy interesante y te explica bien el tema de las ataduras, ¿vale? Dice Daniel, buenos días. ¿Tienes previsto tocar algún día el caso de Marta del Castillo? Es posible, Daniel. ¿Sabes lo que pasa, Dani? Yo de lo que no sé no hablo. Yo sé que hay gente que es todóloga y a mí me gusta hablar de los casos donde yo he intervenido directamente y donde creo que tengo un conocimiento más o menos directo, ¿vale? Y el caso de Marta del Castillo, por ahora, y digo por ahora, no ha sido así. Entonces, bueno, no lo sé. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Dice Laura, ¿encontrar a Anglés vivo o muerto podría cerrar el fenómeno Alcácer o hay más cosas que resolver? Claro que hay más cosas que resolver. De hecho, encontrar a Anglés ahora mismo, tal y como están las pruebas, quedaría libre. A no ser que hubiera tanta presión social que los jueces se tuvieran poco menos que inventar la sentencia, ¿sabes? Pero vamos, no hay absolutamente ninguna prueba forense ni nada y no creo que Anglés fuera tan estúpido como para autoinculparse. Entonces, ya digo, nada, no hay de la China. De hecho, fijaos lo que os voy a decir, ¿eh? Si yo fuera inglés, ya hace unos años me hubiese entregado. Se me hubiese entregado, hubiese aparecido y hubiese dicho, oiga, que estoy aquí, me quiere detener, vale, deténgame, enjuícieme, pero enjuícieme ahora.
porque con las pruebas que había hasta ahora, hasta que nosotros intervinimos, hubiese quedado libre. Solamente estaba el testimonio de Ricard y él dice, bueno, pues eso se lo ha inventado él, yo ahí no he estado nunca, ya está. Con un buen abogado. Y además le interesaría, porque si lo enjuician, ya es cosa juzgada. ¿Vale? Entonces, ya digo, también habría que plantearse si apareciera un buen juez, aconsejaría no juzgarlo todavía, seguro. Igual lo tendrían en prisión preventiva. Pero juzgarlo no interesaría juzgarlo, porque con las pruebas que hay, ahora mismo no hay. Desde el punto de vista procesal, ¿vale? Yo tengo casos donde se tiene más o menos claro quién es el malo, pero no hay ninguna prueba potente, sino que todas son circunstanciales y el propio juez habla con la policía y dice, o con nosotros, si vamos como acusación particular o popular, y nos dicen, es que como lo enjuiciamos va a quedar libre. Y entonces ya, si queda libre ya, es cosa juzgada. No se le puede volver a enjuiciar, aunque luego aparezcan pruebas que lo incriminaran, ¿vale? Complicado. Es que es una cuestión, estamos en un impasse procesal complejo, ¿eh? Hombre, don Paco. Dice, ¿se sabe si el policía o quien se autorizó para retirar la cinta de las autopsias de la caja fuerte del... Si fue él, ¿no? ¿Te refieres? La caja fuerte del banco. Constan diligencias y no hay constancia de participación como investigador. Es verdad que eso es una misterio. Eso es un misterio, ¿eh? Habría que ver el número. Habría que ver el número de placa. Si quieres, Paco Emilio, si tienes localizado el número de placa que tiene que aparecer que la Policía Nacional retira, o un Policía Nacional retira la cinta, me lo pasas y yo se lo hago llegar a Ricardo Sánchez para que nos confirme si ese era su número de placa. Dice, ¿se sabe algo de los resultados de los análisis antropológicos del caso Alcácer? Te recuerdo que el juez, la única prueba que nos ha negado es esa. La tenemos recurrida. Entonces, primero, habrá que ver si la audiencia nos da la razón o no. Y si nos da la razón, pues habrá que hacer los análisis después. Pero bueno, en principio el juez dijo que el sumario está abierto solo en cuanto a la localización de Anglés. Nada más. Dice que la teoría de Frontela creo que es esa que Antonio Anglés está muerto y no sé si tenía idea de la zona en la que podía estar el cuerpo. Vete a saber. Yo os lo juro que el día que yo vea que, vamos, que Frontelas concreto en algo, ese día, vamos, no sé. Iba a decir, me paso las drogas, iba a decir algo así. Es que es increíble. Es que le mandas un correo electrónico que ni siquiera es concreto respondiéndote un correo electrónico. En fin. A ver, Lidia. 344 personas conectadas. Chicos, como siempre, os vuelvo a repetir que si queréis contribuir al canal, podéis, tenéis el chat, super sticker, tenéis el Visum, tenéis el PayPal, en fin, hay un montón de maneras de contribuir al canal. También sabéis que tenéis lo del mi proyecto Criminología en Movimiento, que espero poder haceros el vídeo por fin esta semana. Ya mañana regreso a la calidez del hogar y espero poder grabaros el vídeo con calma. ¿Vale? Para explicaros la fase 2 y la fase 3 y espero que estéis ahí al pie del cañón. Lidia dice, ¿cómo es posible que Antonio Anglés, que no había vuelto a prisión de su permiso carcelario, iba a su casa a fines de semana porque la Guardia Civil, que sabía dónde vivía, no fue a ver si lo pillaba? Mira, que te explico una cosa. Y cuando tú te saltabas un permiso o no volvías a prisión, y en esa época, primero, ya digo, informáticamente no había aquí un rollo que tú llamaras o, ah, mira, este tío está fugado. Entonces, no se hacía una búsqueda activa de, vamos, si eras un etarra, sí, pero no se hacía una búsqueda activa de delincuentes, sino que se daba una orden, un señalamiento, de tal manera que si se le identificaba, pues yo qué sé, en un control de tráfico,
control de drogas o de lo que sea, y saltaba su nombre, entonces sí, sobre la marcha lo detenían. Pero no se hacía una búsqueda activa de esos delincuentes en esa época, ni se hace hoy en día, ¿eh? Digo, salvo que sea algo como muy, muy concreto, ¿vale? Aquí no estaba, no había US Marshall por ningún lado, ¿eh? Dice por aquí, se habló alguna vez que en la foto, será en la fosa, había una moto antes de enterrar las niñas. Pregunto porque el caso de aquí, Pelén, se te escapó se te escapó el texto. A ver, se supone que la fosa inicialmente estaba pensada para esconder una moto, que es la moto que se encuentra en el borracho. ¿Vale? Dice Sivaf, dice, has tenido que pedirle permiso para hacer este programa a Ricardo Sánchez, ¿no? Yo no tengo que pedir permiso a nadie para hacer un programa. Mientras trato los datos con corrección, lo que sí he conseguido es que le trasladen directamente que ha sido muy complicado, no os lo podéis ni imaginar, que le trasladen directamente pues, una serie de cuestiones y que me trasladen esa información directamente a mí. ¿Vale? Vamos, de digo. Es que no os imagináis lo complicado que es dar con este señor, ¿eh? Pero vamos, fliparíais, ¿eh? Bueno, te tomo nota aquí, ¿eh? A lo mejor con la prensa. Mira, con el Faro de Vigo sí que tengo relación. Dice, ¿de verdad hay pruebas de que Anglés estuvo en el barco y nadie recuerda la fuga de un polizón tan rocambolesca? Ya te digo, Paco. Échale un vistazo al directo que hicimos sobre la travesía del sitio Plymouth y ahí desglosamos el tema de los indicios que conducen a pensar que sí se trataba de Anglés y los que no. Javier Olmedo, gracias por la super etiqueta de 20 euros. Es aquí Jesús. Dice, creo que es obvio que estaba en casa y que escapó porque bloquearon la puerta y tardaron en abrir unos 45 minutos. Véase al amigo Batallador, el canal de Batallador, te refieres. Muy buen canal, ¿eh? Muy buenos vídeos. Dice, si no está en casa, no tiene sentido no dejar entrar a la Guardia Civil. A ver, Batallador no dice nada de eso, ¿eh? Batallador no dice que pensara que Anglés estaba dentro. Ni lo dice nadie. A ver si lo entendemos, chicos. Que los ingleses eran una familia de delincuentes y que se dedicaban a lo que se dedicaban y que ahí cuando aparecía la Guardia Civil, sí, vas a entrar tú aquí o Pedro por tu casa. Y menos en una orden judicial. Es que eso pasa, pero no sabéis ni cuántos registros se habían intentado en la casa de los ingleses. Todos los ingleses ya eran, como decimos en Canarias, perrita cobijada, ¿vale? Ya eran, vamos, eran tíos ya fogueados. Y si tenían que poner al tonto delante, al hermano tonto pues lo ponían. Si es que funciona así. Te lo digo en serio, Jesús. No le tenían miedo a la poli. José dice que se sabe de la famosa foto, pues lo que comentaba, que lo hemos vuelto a recordar al juzgado, que le recuerda a la comisión rogatoria que no han facilitado la información directa sobre qué es lo que dicen los dos tripulantes del sitio Plymouth sobre los que un tercero dice que sacaron una fotografía del polizón. Pero, ¿creéis de verdad que Antonio Anglés subió al barco para irse a Irlanda? ¿Es una pregunta que le haces al grupo, al chat, o me la haces a mí directamente, María Belén? Dice Lidia, ¿por qué Miguel Ricard metió a Antonio Anglés en el rapto y los asesinatos de las niñas? Pues yo pienso que porque, a ver, que es que en la banda de Ricard. El que mandaba era Anglés. A ver, yo hablé con una persona que estuvo presente en el juicio de Durapera, ¿vale? Y me describía la actitud de Ricard con Anglés delante como de poco menos que,
como viendo a un hermano mayor o un maestro o algo así. Entonces es difícil pensar en que Riquer puede ser, hiciera cosas por su cuenta, pero era el paladín, ¿no? O el escudero, como digo yo, era el escudero, ¿no? El fiel escudero de Anglés. Dice Julio, ¿cuál es la actitud de la policía irlandesa en el caso? ¿Colaboran o no pasan? A ver. Yo he tenido buena experiencia porque recordad que cuando se encontró el cráneo de Lambay y que se quería cotejar con el ADN de Anglés, no se ponían de acuerdo entre la policía irlandesa y la española. Nosotros le mandamos el código genético directamente a la policía irlandesa y en 2 semanas nos respondieron a nosotros directamente y nos dijeron, no, no, no es Anglés. O sea que. Bien, pero luego, sin embargo, ya sabéis que Manu Jiménez ha intentado hablar con ellos para verificar algunos detalles y no hay manera. Y yo he hablado con miembros de la Policía Nacional que en algún momento de los trámites de la comisión rogatoria han intercedido con los irlandeses y se llevan. O sea, si nos quejamos de la burocracia española, ellos dicen que los irlandeses ya ni te cuento, ¿eh? Pero bueno, yo sabéis lo que pienso, que es que los anglosajones en general. El caso de los irlandeses, los celtas, tienen una manera de ser diferente. Entonces, yo creo que es que en España también nos ponemos con tanta burocracia que levantas el teléfono, hablas con un detective de la policía irlandesa y a lo mejor lo solucionas en 10 minutos. Pero aquí es como, no, espera, que hay que hacer la comisión rogatoria, hay que redactar esto, hay que enviarlo, lo traducimos con traducción oficial, va para allá, lo ve un tío, no sé qué. Luego hay un policía británico que está haciendo una entrevista a un tío que no tiene ni idea de qué va el caso. Burocracia. Dice Carrota, toda España estaba buscando a Anglés. Había fotos de su cara por todas las televisiones y nadie la atrapó. Pues no. Dice Yurinka, dice, ¿crees que su familia sabe dónde está? Yo al menos sí. Durante mucho tiempo se ha estado vigilando a la familia Anglés, se les ha intervenido desde el teléfono, en diferentes épocas, se ha hecho seguimiento de los lugares a donde viajaba Kelly y no se ha conseguido nada. Javier dice, ¿por qué la policía portuguesa, aunque no pudiera detenerle, al no tener orden de búsqueda internacional, no le espió hasta que llegara la policía española? Es que cuando, Javier, cuando el City of Primus llega con el polizonte a Dublín, no se sabe o no se tiene sospecha de que el polizonte sea, pudiera ser inglés. Eso pasa después, con el tema de la documentación. Cuando ya se manda la documentación. La ven los irlandeses, dicen, oye, que aquí pone Joaquín Carballo, hablan con los portugueses dicen, coño, que aquí hay, estábamos buscando o relacionábamos al Joaquín Carballo con Anglés. Entonces es cuando ya empiezan a hilar y llaman a Ricardo y le dicen, Ricardo, que es que resulta que me ha llamado un policía irlandés que me ha dicho que tienen la documentación de un polizón que se intentó fugar de un barco y que resulta que la documentación es de Joaquín Carballo, el tóxico hermano con el que hablamos que decía que había alojado al tipo con el tatuaje en el brazo de. Es que es complicado esto, ¿eh? Dice, y dale, que Hidalgo no estaba al mando para nada. Bueno, quien estuviera al mando. De todas maneras, te aconsejo que veas el vídeo de Batallador donde habla del grupo conjunto, del grupo mixto. Ahí habla de cada uno de los miembros del equipo, quiénes eran, a qué se dedicaban y quién era el que estaba a cargo de la unidad. Vamos a ver. La verdad que estáis haciendo bastantes preguntas. A ver, un segundo. A ver, chicos, lo digo porque esta mañana con Paco Emilio estuvimos repasándolo. Vamos a ver. Perdón, dije Hidalgo, correcto, es un error. Ibáñez, ¿vale? Es
Teniente Coronel Carrascosa era el jefe de la UCO en aquella época, pero bueno, se estuvo en Madrid. Ibáñez era el capitán de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 311 Comandancia de Valencia. Y luego ya sabéis que hubo varios en el asunto, como Pizarro, como Quini, en fin, ¿vale? Ibáñez, ¿vale? Tenéis que entender una cosa, también os lo digo, chicos. Vamos a ver. El caso Alcácer son 40 tomos, ¿vale? Vosotros habéis leído 20, seguramente si os habéis leído todos los que están en internet. Son 40, ¿vale? Hay 10 tomos de sala, 10 del sumario B. Y siguen generándose documentos. Aparte del caso Alcácer, nosotros llevamos muchísimos casos. Entonces, nos patinan muy poco los datos, ¿eh? Para toda la cantidad de información que tenemos que manejar. Javier Olmedo dice, la policía portuguesa incomprensiblemente no recibió orden de búsqueda cuando en todos los países mandaron la foto de las niñas. Sí, claro. Sí que lo hicieron. Lo que pasa es tener en cuenta que Anglés se fuga desde el mismo día en el que aparecen las niñas. O sea, todo esto pasa en un 2, 3, 4, 5 días. Entonces, claro, que en esa época las cosas no funcionaban como hoy en día, ¿eh? El internet y demás. Correcto. Ricardo, Antonio Anglés y el Mauri se dedicaban a robar bancos a mano armada. Dice Félix, entonces, ¿crees que es posible que Anglés fuera confidente de la Guardia Civil y fuera eso una de las razones por la que durante un tiempo a la búsqueda de las niñas he parado los controles y no he detenido? No, porque a ver, los confidentes no es que estén en una base de datos y en la base de datos se sepa que es confidente. Los confidentes son de cada gente, ni siquiera de grupos o de unidades, sino que yo, por ejemplo, si yo fuera agente, pues yo tendría mis confidentes, que son mis confidentes. Fijaos, yo, que soy muy amigo, muchos lo sabéis, de un comisario de policía que es el que prologó mi último libro. ¿Vale? Desde hace 20 años tenemos una muy buena amistad. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de criminología, a veces quedaba con él en una cafetería donde él a veces pues quedaba con testigos o con informadores, lo que sea, y me acuerdo que él decía que cuando tenía que coordinar a su equipo, y él era jefe de la Policía Judicial en ese momento, él le decía a su gente, moved vuestros confidentes y a ver qué averiguáis sobre este tema. Y él no quería saber quiénes eran los confidentes, o sea, no le interesaba. O sea, el confidente es de cada agente de policía y es el que establece el trato de confianza. Entonces, paran a Anglés por ahí en un sitio y un guardia civil no tiene ni idea, por no decir otra cosa, de si este señor es confidente de alguien o no. Juan sin miedo. ¿Qué opinas de la teoría de que el crimen pudo haber sido cometido por personas infladas de todo tipo de sustancias y fueron tapadas por ser hijos de? Bueno, yo creo que Anglés y Ricard normalmente estaban inflados de todo tipo de sustancias. Lo que sí te puedo decir es que vuelvo a lo de siempre, chicos, que 40 tomos de sumario. No hay absolutamente ningún indicio sólido de nada que conduzca a pensar en la intervención no sé, de gente especial o de gente más allá del grupo de delincuentes, entre comillas, no quiero decir delincuentes comunes. Es que no hay nada, ¿eh? Es que fijaos que lo único que hay es una referencia de un señor que luego se demostró que era alcohólico y que lo había visto por la televisión, que había visto el Mississippi, se lo había oído a Fernando García.
y de repente lo soltó por ahí y aún así se investigó a ver si era verdad lo de la moqueta y no sé qué, y esto y lo otro y tal. Y bueno, al final todo eso era chamusquina. Es que hasta la mujer de este señor fue a declarar y dijo, no, que mi marido es alcohólico, tiene delirium tremens encima. Bueno, tremendo. Dice, la Guardia Civil quemaron pruebas por la alfombra sabiendo que pertenecían al caso sospechoso. Pero es que eso lo ha dicho Fernando, ¿eh? A ver, la alfombra, sabéis que hemos pedido que se analizara. De nuevo, estamos esperando, ¿vale? Creo que ya la localizaron en el archivo. Ahora, si hubiera otras alfombras en otros sitios que tenían algo que ver, ya ahí no lo sé, pero no está documentado eso, ¿eh? Vale, yo sí lo verificaremos con Javier Martínez. De todas maneras, y te digo, al final fue un intervalo de pocos días, ¿eh? Entre una cosa y la otra. A ver, gracias por la contribución. Antonio Portel, policía portugués, en un reportaje de La Sexta estuvo a punto de cogerlo en el mismo puerto. ¿Habéis hablado con él? Sí, bueno, esta ya la comentaste antes. Y Antonio Encido, y si fue un coronel de CSIC. CSIC, no, será el CNI. O el CSIC. El CSIC es el Centro Español Superior de Investigadores Científicas. No tiene nada que ver, ¿eh? Y se suben a las niñas un coche a escasos 200 metros del cuartel de la Guardia Civil. Bin Laden estaba al lado de la academia de más importante del ejército de Pakistán. A ver, chicos, os pido sobre todo preguntas centradas en el directo de hoy, ¿vale? Estamos ya 1:43, madre de Dios, ya son casi las 12, uf, vamos a ir terminando, ¿eh? Venga. No, toda esta información sobre el famoso francés y todo eso fue dentro de la investigación del crimen al final. Sobre todo cuando se metieron muchos testimonios de muchos confidentes que había del mundo de la droga, ¿vale? Cuando me intentaron meter a Cortona en medio y luego ese señor no tenía nada que ver, madre de Dios. Sobre este tema de los nudos, ya en su momento lo comentamos, María Belén. Seguimos la pista de la formación militar que tenía Ricard. Y Ricard estuvo en la Legión en Ronda, de hecho es el mismo cuartel donde yo estuve hace años. Y en esa época a los legionarios de reemplazo se les hacía pasillo de fuego, trato de prisioneros, etc. O sea que eso es muy probable que lo aprendiera allí Ricard. Ricard. Tal vez incluso también inglés, o se lo enseñó inglés o lo que sea, ¿no? Pues chicos, tendríamos que ir terminando. Sé que hay muchos más, hay más preguntas. Julio Díaz, muchas gracias por la contribución. Bueno, si os parece, podemos hacer lo siguiente. Valoro la posibilidad de hacer una segunda parte de este directo, solo de preguntas y respuestas. Os invito a que todos aquellos que os habéis quedado sin preguntas por responder, pues que lo hagáis en ese momento. Aquellos que estéis viendo este directo en diferido, hemos llegado casi creo que a 400 personas,
También os invito a que veáis con tranquilidad toda la información que hemos dado en este directo y que participéis si queréis en ese segundo, que buscaré hueco porque esta semana la verdad es que tengo bastante jaleo, ¿vale? De hecho, mañana se supone que tengo una entrevista en Twitch con un escritor que ha escrito un libro de misterio muy interesante sobre el Valvanera. El miércoles entrevistamos de nuevo a África, la niña prodigio de las ciencias forenses, hablándonos de una película en cine negro y criminología. Y el jueves tenemos a Juan Hellín, el experto, el gran experto en ciencias forenses que ha participado del caso del crimen de Almonte. Lo tenemos hablando en general sobre ciencias forenses y criminalística ese jueves y el domingo en un directo, en un primer directo sobre el caso de Almonte, que van a ser varios directos porque lo vamos a desgranar muy bien, ¿vale? Entonces, con respecto a hacer algo de preguntas y respuestas del tema Alcácer, con respecto a este tema, a este directo sobre la figura de Ricardo Sánchez, lo valoro y os digo cuándo podríamos hacerlo, ¿vale? Pero la verdad que tengo un poco copada esta semana, pero lo intentamos, ¿vale? De todas maneras, ya digo, y como siempre os digo, contribuid al canal, que es la manera de saber que tenéis interés en este y otros temas, ¿vale? También, ya digo, habrá noticias seguramente con respecto a alguna prueba que vamos a pedir en esta semana. Pues nada, os voy a dejar y como siempre os pido que no desconectéis hasta ver el final del vídeo, ¿vale? Sobre cómo contribuir a mis redes sociales. Espero que os haya gustado este directo. Ha sido información, yo creo que interesante. Tal vez algunos esperabais que desveláramos aquí Roma, tampoco era eso, pero bueno, que si conocierais un poco algunos elementos de algunos personajes que han estado un poco en un segundo plano, ¿no? Que siempre hablamos de los mismos y luego, sin embargo, hay algunos que decimos, contra, pues de esta persona concretamente nunca hemos hablado, ¿vale? Buscaré hueco para ese segundo directo de preguntas y respuestas y el siguiente lunes con Ricardo Ortega, que no Ricardo Sánchez, el antropólogo, hablamos del tema de la confección del retrato envejecido de Anglès para su búsqueda internacional, que fue un trabajo que nos hizo y que entregamos al juzgado el año pasado, creo, o hace unos meses. Ya me baila la fecha, ¿vale? Un abrazo fuerte a todos y, como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo y quedaros a ver el vídeo de cómo contribuir a mis redes. Hasta el próximo. Hola amigos de la criminología y las ciencias forenses. Muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo podéis apoyar mi contenido en redes. Pues bien, la primera forma es simplemente siguiéndome y suscribiéndoos a los diferentes perfiles que tengo. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Facebook, estamos hablando del canal de YouTube, del canal de Twitch, etc. Incluso LinkedIn. Lo segundo es, pues, por ejemplo, haciendo aportaciones. ¿Cómo podéis hacer las aportaciones? Pues la más rápida es mediante un Bizum a este número de teléfono que ahora estaréis viendo aquí, ¿vale? La segunda también es, por ejemplo, si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir a mi canal de Twitch, no solo seguirlo, sino suscribiros, de tal manera que a vosotros no os cuesta nada y a mí me van a dar un euro y pico para el canal al mes, una cosa así aproximadamente. También he creado un enlace en Patreon, que os pondré por aquí y en la descripción de este vídeo también el link, donde podéis aportar todos los meses mensualmente, creo que son pues 2 euros, una cosa así. Aparte, todos los que seáis Patreon vais a aparecer en una pantalla final con vuestro nombre cada vez que termine uno de los vídeos, básicamente en YouTube y en Twitch. Estos son casi todos los métodos, aunque seguramente también conoceréis pues la tienda online que tengo para productos de merchandising y camisetas. En fin, hay un montón de modos de apoyarme en esta lucha que llevo durante muchos años divulgando la criminología y las ciencias forenses y revisando casos sin resolver. También tenéis mis libros, por cierto. Os pondré en la descripción del vídeo varios links de compra a través de Amazon. Tenéis Postmortem, tenéis ¿Qué pasó en Macastre? Tenéis La matanza de los Alexander y otros muchos que van a seguir saliendo. Así que nada, daros las gracias por vuestro apoyo, pero es muy importante que hagáis ese tipo de contribuciones porque es la manera de que yo perciba que todo este trabajo que estoy realizando realmente merece la pena. Un abrazo.